¿Qué se necesita para comenzar a practicar algún deporte? En primera instancia, una motivación que te orille a ponerlo en práctica. Y en términos orgánicos, lo que se necesita es una reserva de combustible, también llamado requerimiento energético, de acuerdo con Maite Ambia y Aquiles Negrete. Este requerimiento está constituido por las calorías que tenemos en nuestro cuerpo y consumimos en nuestras comidas diarias. Él no solamente nos permite llevar a cabo actividades físico-deportivas, también nos ayuda a desempeñar labores cotidianas como despertar y caminar. Esta reserva energética la usamos de manera involuntaria en procesos como la digestión y almacenamiento de los alimentos. A esto se le conoce como gasto de energía total. ¿Y dónde se almacena toda esta energía que tenemos? ¿En dónde radica nuestro poder? La energía nos rodea. La aportamos en nuestro cuerpo en forma de grasa, carbohidratos y proteínas. A esta mezcla se le denomina adenosintrifosfato o ATP, y es la energía inmediata que tenemos a disposición para practicar los distintos deportes. La energía que necesita un individuo, en reposo o durante la actividad física, se puede medir de forma precisa mediante un aparato llamado calorímetro. Según el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UNAM, este tipo de mediciones requiere una infraestructura que normalmente solo está disponible en centros de investigación. Sin embargo, hay otras formas que permiten calcular las calorías, aunque de forma menos precisa. Algunos de estos métodos son los medidores de frecuencia cardíaca y el empleo de fórmulas matemáticas, mismas que son usadas por los expertos en nutrición. Acudir con un especialista en nutrición es igual de importante que llevar una actividad física constante en nuestra vida, ya que los especialistas podrán indicarnos y esclarecernos la cantidad de calorías que debemos ingerir para poder tener la energía suficiente para desempeñar un deporte. ¿Estás listo para hacer deporte? Hola, buenas tardes. Soy Carlos Vázquez, integrante del Grupo de Intervención en Psicología del Deporte por parte de la Dirección General del Deporte Universitario UNAM. Bienvenidos a una charla más del ciclo de conferencias enmarcadas por la octava edición de la Fiesta de las Ciencias Humanidades, en esta ocasión de manera virtual, en coordinación con la Dirección General del Deporte Universitario y la Dirección General de Divulgación de las Humanidades. Y hoy estaremos platicando sobre un tema muy interesante, las implicaciones psicológicas por la suspensión de los Juegos Olímpicos para un deportista, para un atleta de alto nivel. Y con nosotros pues tenemos el honor de contar con dos invitados expertos en el tema, precisamente para platicar sobre estas implicaciones desde un enfoque psicológico. Me voy a permitir presentarlos al doctor Luis Emilio Cázares Alvarado. Estudió la licenciatura, maestría y doctorado en la Facultad de Psicología de la UNAM, profesor de ella desde 1976, ha impartido diferentes materias en el sistema escolarizado y sistema abierta, dio clases en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha impartido 16 talleres de actualización, dirigido 11 tesis de licenciatura y revisado 31. Tiene 9 trabajos publicados, y ha presentado 52 conferencias. También ha ocupado diferentes cargos en la UNAM, entre ellos director general de actividades deportivas y recreativas en el periodo 93 al 97 y secretario de asuntos estudiantiles de la Facultad de Psicología 2016 al 2018. Buenas tardes, doctor Luis Emilio Cáceres. Buenas tardes, Carlos. Gracias. Y me permito presentar al psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos, licenciado en psicología por la FES Zaragoza UNAM, especialista en adicciones por la UNAM, maestrando en terapia familiar sistémica en el Instituto Crisol, coordinador académico del diplomado Bases de Psicología del Deporte, que se imparte en el CED, Centro de Estudios del Deporte en la UNAM, docente e investigador en psicología del deporte y la conducta adictiva. Además, como deportista, tiene una vasta experiencia, jugador de fútbol americano de 1988 a 1999, con bastantes reconocimientos, como novato del año en el 95, jugador más valioso de la semana 4 en UNEF en el 95, selección nacional e ideal en el 95, en el 97 por la UNEFA, jugador más valioso de 1997, reconocido como mejor jugador con la mejor actitud en el 99,
considerado uno de los mejores 20 linebackers en la historia de la Organización Nacional de Educación de Fútbol Americano, de la UNEFA. También tiene un currículum importante como entrenador en Liga Mayor, en fútbol americano, categorías infantiles también en FADEMAC, psicólogo deportivo, coach de defensiva y psicólogo del deporte con los Borregos Salvajes, Campus Ciudad de México. Pues bueno, César, bienvenido, una vasta experiencia también en el deporte. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por la invitación. Obviamente, muchas gracias también por la presentación. Bueno, y es que, pues, iniciamos. El tiempo es poco y prácticamente habrá que sacarle mucho provecho a esta charla. Pues todos sabemos lo que sucede. La pandemia por COVID-19 llevó a los deportistas olímpicos a suspender prácticamente sus actividades que de manera natural llevan para su preparación a los Juegos Olímpicos, que estaban programados para Tokio este mismo año. Es un año donde los eventos clasificatorios eran también importantes, selectivos, últimas competencias para pulir esos detalles con miras a hacer su mejor presentación en unos Juegos Olímpicos. Y detener su actividad, encontrarse de pronto en un estado de incertidumbre por precisamente no saber cuándo se regresa, qué va a pasar, inclusive cuestiones de me preparé mucho para ese momento y ahora pareciera que pues, no hay nada definido en el regreso, dependemos de muchas cuestiones que escapan inclusive del control de los atletas. Doctor Cáceres, ¿cómo impacta en la psique de un atleta el que de pronto se encuentre trabajando a un ritmo y de pronto de la noche a la mañana se encuentra con una noticia donde hay que detener prácticamente y hay que cambiar la forma en la que se estaba trabajando? Bueno, pues hay varias formas en las cuales podemos abordar el punto. Uno es básicamente conceptual. ¿Qué debería de pasar? O sea, ¿cuáles deberían de ser las implicaciones psicológicas? Bueno, pues es claro que una suspensión de Juegos Olímpicos es un evento terriblemente relevante y como tal, pues es una fuente de ansiedad. Entonces, bueno, primero pues sería ansiedad. ¿Qué tanta ansiedad? Bueno, pues va a depender de cuatro factores. Y seguramente no solamente habrá ansiedad, sino también estrés, que es una forma un poco más sofisticada de la ansiedad, pero van muy cercanos. Hay dos factores que tienen que ver con la situación y hay dos factores que tienen que ver con la persona. Los que tienen que ver con la situación son, por un lado, la importancia del evento. ¿Sí? Por el otro lado, la incertidumbre al respecto del resultado. Esos son los dos. En el caso de la suspensión, bueno, pues estos dos pues se incrementan mucho, son factores que adquieren un valor muy alto y por lo tanto pues habrá mucha ansiedad y mucho estrés. Los otros son factores personales. Uno de ellos es, bueno, ¿qué tanta ansiedad rasgo tengo? O sea, de diferentes situaciones estresantes, pues, ¿qué tanto respondo a ellas? ¿Qué tanto me siento tenso ante ellas? O ante diferentes situaciones, ¿a cuáles de ellas, pues, me siento ansioso? Si son muchas y me siento mucho, muy ansioso, bueno, pues entonces tengo un alto nivel de ansiedad rasgo. Es claro que mientras más de esas se tenga, pues más ansiedad se va a sentir. Y por el otro lado, otro es la autoconfianza. Mientras yo me tenga más autoconfianza, bueno, podré controlar mejor las situaciones y eso disminuirá la ansiedad. Ahí la relación, pues, es inversa. Entonces, de primera entrada, de entrada, pues debería de haber, pues, esas cuatro implicaciones psicológicas: ansiedad, estrés. Y bueno, pues, ¿qué tantas? Pues dependerá de los dos factores. Hay, sin embargo, algunos estudios al respecto de cómo es que la ansiedad afecta el rendimiento, la ejecución, y básicamente señala ahí dos vías, ¿no? Una primera vía es que genera tensión muscular, y al generar tensión muscular, bueno, pues hay falta de coordinación, por lo tanto la ejecución disminuye. Y la otra es que altera los mecanismos de atención, básicamente estrecha el foco atencional, o sea, se le deja de prestar atención a señales que pueden ser muy relevantes. Esas serían
otras dos implicaciones psicológicas, falta de coordinación, estrecho foco atencional. Y finalmente, bueno, visto desde un ángulo un poquito diferente, pues también lo que es un evento como estos, pues es un, para los deportistas, para eso trabajan todo el tiempo, es el máximo anhelo, y hacen todo lo posible por obtenerlo y no hacen nada por evitarlo. Y eso, hacer todo lo posible por obtenerlo y nada por evitarlo, pues es lo que define un reforzador positivo. Eso es un reforzador positivo típico. Y bueno, pues cuando alguien espera un reforzador positivo y no le llega, trabaja para él y no le llega, bueno, pues entonces lo que hay es frustración. Y si la frustración es muy alta, pues puede haber ira, enojo, por un lado, y por el otro lado, pues falta de motivación. Entonces, bueno, pues esas serían otras tres posibles implicaciones: frustración, enojo y disminución de la motivación. Eso sería por un lado. Por el otro lado, pero si quieren me espero un ratito, por el otro lado, pues hay estudios al respecto de qué pasa, no con los deportistas, sino qué pasa con todo el mundo, pues dada la situación que vivimos del COVID. Claro. Efectivamente, ha habido otras olimpiadas que se suspendieron, ¿no? Sí, tres de ellas, pero todas ellas se suspendieron por guerra. Por guerra. Y bueno, pues hay los comentarios de que de quienes pudieron, pues se fueron a países que no estaban en el conflicto a continuar con sus entrenamientos. Y los que no pudieron, porque tenían que pertenecer a la guerra, bueno, pues dejaron de ser deportistas de élite y pasaron a ser soldados, ¿no? Esta situación es totalmente diferente. Número uno, aquí los deportistas no tienen nada o no han tenido a dónde irse a entrenar, porque los lugares donde entrenan, bueno, pues están inaccesibles a ellos. Y número dos, pues siguen siendo deportistas de élite, siguen teniendo como meta particular, pues hacer todo lo posible por llegar a la Olimpiada y ahí estar entre los mejores o mantenerse entre los mejores. Entonces, bueno, pues es un esquema, un conjunto de ilusiones, de motivaciones, en fin, propias del deportista de élite, pero en una situación donde, como señalabas hace un rato, se impide el entrenamiento, baja terriblemente la carga de entrenamiento y bueno, pues todas las competencias, las últimas competencias de preparación, de afinar detalles, pues simplemente no las tuvieron, ¿no? Entonces, bueno, pues están en condiciones terriblemente disminuidas. Habría que echarle un ojito a qué pasa en el COVID, o sea, cuáles son las, qué es lo que sucede psicológicamente como resultado de estar en el COVID. Y entonces, bueno, pues le eché un ojito ahí a lo que podía ver en, pues, en las redes, en fin. Y encontré poquitos cuestionarios, bueno, poquitos estudios de cuestionario, pero bueno, pues encontré cinco. Dos con poblaciones chinas, dos con poblaciones españolas y una con población mexicana, lo cual pues estuvo pues muy interesante. Bien. Aquí los anoté para que no se fueran a olvidar. En esos cinco estudios que hubo, bueno, pues los cinco reportan que hay ansiedad. Los cinco reportan que hay depresión, cuatro reportan que hay estrés y uno reporta varias manifestaciones del estrés. Entonces, bueno, pues ya está, ¿no? Tres reportan trastornos del sueño, uno reporta irritabilidad, otro reporta tensión y otro una disfunción social en la interacción cotidiana. Bueno, pues esos serían los que tienen que ver con el COVID. De esos, pues hay dos que se agregan, o sea, no estaban en los otros. Uno es el estrés y el otro, bueno, pues es el trastorno del sueño, ¿no? No estaban antes, como se los que había comentado antes, no estaban. No, muy, muy interesante, doctor, porque prácticamente implicaciones hay muchísimas, desde la ansiedad, el enojo, estados de ánimo depresivos, trastornos del sueño, inclusive, no sé, no lo vi, he escuchado trastornos en la alimentación, digo, es algo que hasta a las personas seguramente podría estar sucediendo, no sé. Sin embargo, hay un mundo de implicaciones que un atleta tiene, ¿no? Y comentaba esta cuestión donde se ha detenido las Olimpiadas en otras ocasiones
Los que pudieron salieron a seguirse preparando o a entrenar en otros países, pero los que no pudieron se tuvieron de pronto que enlistar en el ejército, ¿no? Dejar, hacer otra actividad, que es una implicación también por una suspensión de algo que añoran con todo el ser para un atleta, ¿no? Bien lo dice, para eso se dedican, para eso funcionan, su vida está en función de ello. Y qué chistoso, he estado leyendo por ahí también, hay algún, bueno, ahorita ya no hay guerra, no se van a otros países, no han podido, pero he estado viendo algunos deportistas en Centroamérica que pues se tuvieron que poner a trabajar porque no había forma de poder pagar unos recursos económicos que implican seguir entrenando, ¿no? Entonces, trabajar, no salen a la guerra, pero bueno, hacen otra actividad, doctor. Sí, gracias. Bueno, muy bien, doctor, muy interesante. Tenemos grandes implicaciones, César. Pues bueno, quiero complementar obviamente tanto lo que dijo el maestro Cáceres, lo que acabas de comentar, Carlos. Los deportistas generalmente son vistos como que están por encima, es decir, yo puedo como deportista tener mejor afrontamiento de algún problema o incluso alguna situación como la que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo, obviamente, es a nivel mundial, es una pandemia, no es exclusivo de un grupo de deportistas. Y entonces, en este aspecto, por ejemplo, además de la ansiedad, de los trastornos del sueño, de la depresión que puede volverse, que puede estar obviamente presente, que están implicadas precisamente por esta pérdida. Es decir, los deportistas de élite, sobre todo quienes compiten en Juegos Olímpicos, pues ya lo dijeron, están constantemente en el trabajo físico atlético y su vida es el deporte. Entonces, esto también tiene implicaciones en el saber quién soy. Si soy el deportista de élite, este deportista que está constantemente en busca de resultados y además tiene un estatus mundial, que esa es otra parte muy, muy importante, en donde el autoconcepto, así lo voy a explicar, donde el autoconcepto tiene que ver con mis resultados, que generalmente es así, que tengo en la justa deportiva. Y entonces eso, al no tener Juegos Olímpicos, que además de estas implicaciones de las que ya se hablaron, insisto, tendrá que ver con toda la planificación que se hace. Es decir, la planificación que yo tengo y que ahora tengo que cambiar mis momentos de entrenamiento, tengo que modificar algunas otras partes, y entonces eso haga que el deportista pueda caer exactamente en algún tipo de presión. El poco contacto que pueda haber con los compañeros de equipo, con los entrenadores, y que a su vez también para los entrenadores se vuelve algo importante también de mencionar, algo importante también de trabajar en toda esta implicación. Además de los apoyos sociales, del apoyo social, del familiar también, que también eso se vuelve muy importante dentro del autoconcepto, de la concepción que tengo como atleta. Y que a su vez esto, quiero resumirlo así, como algún tipo de problemas con la salud mental. Ya igual estuve revisando Michael Phelps, por ejemplo, a pesar de no ser un atleta que está vigente, pero Michael Phelps habla acerca de las implicaciones también en la salud mental del deportista. Entonces, comencé hablando acerca de que el deportista a veces es visto como él puede tener mejores formas de afrontar toda esta situación. Sin embargo, en problemas de salud mental, puede ser que estos estén incrementando y tengan que ver y se tengan además que tratar con estos deportistas olímpicos. César, y es que no solo nos estás hablando de estos estilos de afrontamiento, donde la literatura
que ha investigado, inclusive hay una tesis ahí de licenciatura, bueno, mi tesis de licenciatura precisamente en la Facultad de Psicología, precisamente trataba de identificar los factores, los estilos de afrontamiento de la gente que hace deporte en comparación con la gente que no lo hace. Y efectivamente, si hay un intento mayor por resolver, por enfrentar las situaciones, de una manera significativamente diferente a la gente o a la población sedentaria, ¿no? ¿Qué importante es esto? Sin embargo, también, César, vemos que hoy en día los deportistas, como bien dice el doctor Cázares, que nos pudo haber enlistado una cantidad de implicaciones importantes, bastantes, que la formación del deportista pues tampoco los hace vulnerables. Tiene que ver mucho con el rasgo de personalidad que también tienen los deportistas que indicaba el doctor Cáceres. De manera natural, unos son más resistentes, son más adaptables, otros no tanto. Y el deporte, pues de alguna manera, funcionó como factor protector, pero de pronto también vemos que, en el caso de Michael Phelps, un gran atleta, está siendo vulnerado por esta situación, como muchos otros deportistas que están viviendo prácticamente o presentando los síntomas que ya bien el doctor Cáceres nos enlistó en unos trabajos de investigación que siguen siendo pocos, que hay una gran oportunidad de investigación, ¿verdad? En estos momentos para la psicología, doctor. Sí, es un aspecto importante. Otra de las diferencias entre las otras Olimpiadas suspendidas y esta, pues es la presencia de los psicólogos del deporte, ¿no? O sea, en aquellas épocas, pues eran pocos los interesados, el trabajo era más bien académico, muy personal, y ahora, pues es punto menos que imposible encontrar un deportista de nivel olímpico, pues que no tenga apoyo de psicólogos, ¿no? De psicólogos del deporte. Entonces, yo también busqué eso, a ver qué había de eso, y la verdad es que no encontré, pero un excelente amigo, un excelente psicólogo del deporte cubano, Julio Ordoqui, me hizo favor de mandarme un artículo escrito, aquí lo anoté, por César Montoya, Susel Suárez y Luis Gustavo González. Todos ellos son psicólogos del deporte allá en Cuba y son parte del grupo que atiende a los representativos, a las selecciones. Parte de estas selecciones, bueno, pues son los que tienen posibilidades de competir en la Olimpiada. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Este trabajo de qué se trató? Bueno, nunca le perdieron el contacto a los deportistas. Los psicólogos estuvieron presentes con ellos, estuvieron vinculados. No hay tanta versatilidad de TICS allá como las tenemos por acá. Sin embargo, pues de todos modos, con los elementos que pudieron, pues siguieron haciendo su asesoría a distancia. Y siguieron haciendo sus reportes mensuales. Entonces, sobre esos reportes mensuales es que vieron, pues, en primer lugar, qué problemas estaban presentando y cómo se estaban resolviendo, cuáles eran los más frecuentes. Y bueno, lo que encontraron es básicamente 6: ansiedad cognitiva y somática, miedo a enfermar o que a un agente cercana enfermara, tristeza, depresión, irritabilidad y aburrimiento. Básicamente esos 6, ¿no? Pero además de eso, de estos 4 tienen que ver con los que mencionamos hace ratito. Entonces, bueno, pues no andábamos tan mal. Y además vieron qué relaciones había entre la problemática que se presentaba y el tipo de terapia o ayuda o apoyo que se daba, y encontraron 2 relaciones significativas. La ansiedad está relacionada con el trabajo sobre los aspectos de establecimiento de objetivos, y bueno, pues también había una relación entre los aspectos motivacionales, como sería el caso de la falta de motivación, y bueno, las terapias o los apoyos o las formas de trabajo cognitivo-conductuales. Entonces, bueno,
Después de eso, pues iban haciendo otros estudios y esto les llevó a hacer algo que bueno, a mí me pareció terriblemente racional. Probablemente en otros países estén haciendo eso. Estos estudios les han servido para poder establecer cuáles son las políticas que necesitarán aplicar cuando se empiece a regresar a la vida, pues un poquito más normal, ¿no? Tienen ahí ubicados cuáles son los principales problemas, cuáles son las terapias que mayormente les han apoyado. Y bueno, incluso tienen ubicados qué tipo de instrumentos deberían ser usados. Pues ya hablando, doctor, de lo que ya se está haciendo en otros países, estaremos viendo precisamente si aquí en el país hay algo que se está haciendo. Tenemos ahí, bueno, algún contacto con los psicólogos de alto nivel que atienden a poblaciones de alto nivel, y efectivamente creo que la comunicación que hoy se facilita de manera mucho más fácil a través de los medios electrónicos ha permitido también el compartir esta información. Uno de los puntos importantes es precisamente no perder contacto con los deportistas. Aunque es algo trascendental, prácticamente mantener tu ritmo de trabajo, de sesiones a través de manera digital. Qué importante es estas cuestiones de establecer objetivos para mantener o tratar de mantener la motivación en estos momentos. César, ¿tú estás trabajando con deportistas competitivos, de manera competitiva, altamente competitivos, y seguramente es algo que estás llevando a cabo? Platícanos cuál es tu opinión sobre estas cuestiones. Ya conocimos las implicaciones que estamos haciendo hoy en día con respecto para estar atendiendo esta situación. Sí, incluso iba a comentar justamente que la justa olímpica, obviamente podemos decirlo como pues una competición, una competencia de envergadura a nivel mundial. Es decir, todos seguimos los Juegos Olímpicos, todos sabemos qué son los Juegos Olímpicos y todos también esperamos los Juegos Olímpicos. Sin embargo, todo lo que hemos platicado aquí, lo que ha compartido el maestro Cáceres, también son sintomatologías muy similares a las que estamos pasando. La pérdida, por ejemplo, así tal cual, y sí quiero recalcarlo, la pérdida que se ha tenido de las temporadas, en este caso los Juegos Olímpicos, a nivel amateur, las competencias que hay por las que nos estamos preparando, presentan todos estados muy similares. Es decir, en donde está la ansiedad, el estrés, estados depresivos que son constantes en todo este proceso. Ahora, el trabajo exactamente es poder estar cerca del deportista, estar cerca del entrenador. Y una frase, bueno, más bien no es exactamente frase, pero una cita que me ha servido mucho para, en cuestión obviamente personal, que ha servido mucho cuando la comparto es lo que dijo Charles Darwin. No son las especies más fuertes ni las más rápidas, sino las que mejor se adaptan son las que sobreviven. Entonces, en esta parte de la adaptación que nos toca en este momento estar, vivir, y que los deportistas a su vez necesiten cambiar esta parte de mentalidad. Es decir, estamos poniéndonos a salvo, podamos estar teniendo un descanso en este momento y eso no signifique exactamente que todo esto se va a suspender para siempre. Y entonces podamos también poner en práctica nuestra resiliencia, que creo yo que se ha vuelto la palabra. Que más se ha trabajado, que podamos más encontrar la resiliencia que podamos tener hacia lo que estamos viviendo, hacia lo que está pasando en este momento. Y entonces sí, usar esta parte de fortaleza mental, todos estos cambios que tiene el deporte de manera natural, y entonces ponerlos a prueba, ponerlos en marcha para que este tiempo
nos pueda ser más corto y poder cuidarnos y poder tener una salud integral física, mental. Y llevarlo, ¿no? Ser llevadero. Y estamos tocando, o están tocando, más bien, corrijo, están tocando unos temas de implicaciones. Ya el doctor Cáceres y César están hablando y compartiendo, de alguna manera, ya intervenciones. De alguna poco mucha investigación que se ha llevado a cabo con COVID y deportistas, de una manera u otra empezamos a identificar síntomas similares, sintomatología que podíamos ya prácticamente enlistar de una manera un poco más consistente, pero ya estamos hablando o están ya aportando algunas estrategias de intervención, ¿no? Doctor Cáceres ya nos hablaba de establecer un contacto permanente, César ya también nos hablaba de estrategias cognitivas, César ya nos está hablando de estas estrategias de cambio de pensamientos, de establecimiento de metas, de nuevas metas, nuevos objetivos, mantenimiento del ritmo de trabajo. Hablaron de los entrenadores. Ellos lo están viviendo. ¿Cómo lo están viviendo? A veces tenemos el contacto con los entrenadores, pareciera que a veces el más estresado es el entrenador que el deportista. En otras ocasiones el deportista está más preocupado que el entrenador, pero de pronto se nos olvida que dentro de esta vida del atleta hay una figura que es relevante, importantísima, si no es que la más importante, que es la figura del entrenador, doctor Cáceres. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, estos deportistas de alto rendimiento, de élite, en realidad tienen un staff vinculado, ¿no? Sí, efectivamente, hay un entrenador, pero bueno, pues también hay un médico, también hay un psicólogo. Es un grupo, pues, el que trabaja. Y está bien, así deben ser las cosas. Hay un par de elementos que parecen ser consistentes. Todo el mundo me lo menciona porque dice que le fue bien, en fin. Y es, bueno, pues ahora, actualmente, los deportistas, no nada más los de élite, ¿eh? Todos los que lo practican formalmente, hombre, pues perdieron una buena parte de su red social, ¿no? Los amigos, los compañeros, eso, pues no están. La actividad conjunta en la que comparten sus emociones, en fin, todo esto, pues no está o está muy disminuida. Y resulta ser que eso, el tener amigos, el tener compañeros, todo eso, pues es una de las maneras mediante las cuales nos protegemos de los problemas del mundo. Está más que demostrado que tener amigos nos genera mayores posibilidades ante cualquier eventualidad de salud de cualquier tipo. Y bueno, pues están disminuidos. Entonces, la primera cosa que se antoja, que sería bueno usar para todos, pues es la comunicación, ¿no? Claro. Por la vía que se pueda, por la red, por el teléfono, ahora todo el mundo tiene celulares, pues, en fin, eso sería fundamental con los deportistas, que los entrenadores se comuniquen con los deportistas, que los psicólogos se comuniquen con los deportistas y que los deportistas se comuniquen con los deportistas. Y es algo que no está tan complicado. Y bueno, pues sería de mucha utilidad. No, y es que, doctor, estamos hablando de estas mecánicas de intervención que hoy en día vemos. Bueno, yo estoy en la dirección del deporte universitario y lo veo constante en el trabajo de César, de Angélica, de varias del grupo de intervención de psicología, este contacto importante y que creo que da forma a esta charla y precisamente pauta ideas. Mantenerse en contacto, hoy no es difícil, mantener sesiones de entrenamiento, de trabajo, eso ayuda a que esta red social que hoy se debilita, pues no se debilite más de lo que ya pudiera estar. La red social es algo importantísimo para cualquier persona. Bien lo dicen ustedes, no solo le impactó al deportista que estaba con miras a los Juegos Olímpicos, sino a cualquier deportista que estaba esperando, cualquier deporte competitivo, universitario, a nivel nacional, de deporte infantil competitivo, hoy tenemos esas cuestiones. César, ¿habrá alguna forma de ver, ya lo estabas adelantando,
¿Habrá alguna forma de que los deportistas se beneficien de este momento difícil? ¿O realmente es algo que los perjudica y que ya no podremos realmente retomar nada? Pero viéndolo de una manera optimista, tratamos de serlo así, ¿se puede beneficiar el deportista de estas situaciones? Fíjate que es interesante lo que preguntas, Carlos, porque podremos de repente pensar si hay alguna ventaja. Quiero dividirlo en tres partes. La primera parte sería, ¿quiénes son, bueno, quiénes iban a tener su primer competencia olímpica? Entonces, todos los que iban a vivir en su primer momento olímpico, obviamente tendrán quizás la ansiedad de poder estar ahí, pero que sin embargo puede representarles una ventaja competitiva el tener un descanso y poder prepararse de una mejor manera. Ahorita lo decía el maestro Cáceres, que es una parte importante, es decir, cómo también nos podemos beneficiar con todo esto que está pasando para el trabajo mental. Es decir, que pueda ser que el trabajo mental lo pueda yo pues poner en un escalón arriba para que entonces yo pueda decir, bueno, sí, lo que está pasando tiene que ver con esto y entonces llegar en una mejor forma deportiva, o sea, es decir, como concepto, que mi psiquis esté exactamente a la par de lo físico, de lo técnico y de lo táctico. Otra parte que se puede beneficiar también pudiera ser quien estaba lesionado, quien estuvo lesionado, y entonces la lesión pudiera haber convertido en un foco de ansiedad porque no estoy totalmente recuperado. Entonces, un año más me permite recuperarme de una mejor manera y estar listo para pues la justa olímpica. Y otra parte que pudiera tener quien con estas Olimpiadas hubiera sido su última competencia. Entonces, con el plan de poder tener en adelante como proyecto de vida mi familia, dedicarme a algún otro tipo de cosas que no tendría que ver con deporte, y entonces esto pueda significarle también una ventaja de extender por lo menos un año más todo el trabajo que le gusta hacer, que disfruta hacer, que es pues ser deportista, porque finalmente son deportistas profesionales que se dedican a eso y con todo lo que puede implicarles el estar un año más listo para estar pues en redes. Esa es otra parte que creo que es importante, estar en redes, estar como gente todavía, como líderes. Que podamos estar pensando en ellos, que podamos estar admirándolos a ellos, que esa es otra parte importante dentro de el trabajo psicológico que se pueda llevar a cabo con cada uno de estos deportistas. Gracias, César. Y es que, bueno, entonces, definitivamente, doctor César, Cáceres, lo que comenta César, pues impactará de diferente manera al que tal vez va llegando a sus primeros juegos, al primer ciclo competitivo y que de manera natural tiene mucho más tiempo para estar presente, ¿no? Que alguien que tal vez era su despedida. Seguramente los síntomas serán más abrumadores para él, seguramente, no lo sé, doctor. No, no, lo que dice César es totalmente correcto. Hay que vincular el apoyo psicológico que se puede dar, el tratamiento, las estrategias, en fin, al ciclo de vida deportivo de los deportistas. Poner esta experiencia en el nivel en donde está su desarrollo como tal, como dice él, habrá los que empiecen, habrá los que terminen, habrá los que están en el mejor momento. Bueno, pues el tratamiento debería de ajustarse a eso y hacer consciente al deportista que se está ajustando por eso, porque está en este momento particular de su vida deportiva. Hay otra consideración, hace poco profesor emérito de la facultad, Juan José Sánchez Sosa, lo comentó. Lo que él dijo fue, después de esta pandemia,
tendremos muchas más posibilidades de encontrarle ventaja a resolver los problemas. Esta nos formará, como decía hace un ratito César, en la resiliencia, ¿no? Eso será, yo creo, espero, supongo, me gustaría mucho más evidente en los deportistas, porque a eso están entrenados, ¿no? A sacar toda la experiencia que se pueda de cualquier situación adversa. Si no, pues a la primera derrota se irían, ¿no? Entonces, estar esperando, más bien estar utilizando estos momentos con las estrategias cognitivas, con las estrategias, con los protocolos que hoy en día existen. Implementar estos programas que sirvan y acompañen tanto a deportistas como a entrenadores, no solo a los entrenadores, bien lo decía el doctor Cáceres, a todo el cuerpo que envuelve a un deportista de élite, que afortunadamente muchos tienen. Y bueno, por ahí algunos habrá que todavía trabajar en esas cuestiones, pero sin duda habrá alguien, habrá algún deportista, algún grupo más vulnerable que otro, deportistas más consagrados, deportistas que están en su etapa inicial de madurez competitiva, los deportistas que ya se están despidiendo, habrá, digo, hemos visto, por ejemplo, algunas, socialmente hemos visto algunas manifestaciones de algunos grupos de disciplinas deportivas que están peleando porque se les extiende el rango para participar, porque precisamente era su último año, ¿no? Vemos estas manifestaciones de querer seguir en su último, tener ese momento de despedida, aunque unos lo toman con más calma, otros se resisten un poco a no tener ese momento. ¿Cómo lo podría ver, doctor? ¿Cómo les podría estar? Yo creo que César compartirá el sentimiento que voy a expresar. Hombre, me dio muchísima tristeza saber que los Claro. compañeros que terminan su elegibilidad en el fútbol americano este año, pues no pudieron lograr que esto que estás diciendo, que se prolongara un poquito y se tuvieron que despedir sin haber jugado. Pues sí, habrá que trabajar en situaciones como esas. Yo creo que no hay nadie fuera de peligro, pero tampoco hay nadie condenado. No, Claro. no hay un grupo que esté determinado a tener los peores resultados, de la misma manera que tampoco hay uno que esté predeterminado a tener los mejores resultados. No, va a depender de qué tanto se trabaje. Por supuesto, César. Y además, complementando esto que comparte el maestro, el cierre del ciclo deportivo, finalmente, alguna vez escuché, se trabaja desde el primer día en que inicias tu ciclo. Es difícil, es complicado hablar de mi final de vida deportiva en el primer día cuando lo estoy iniciando. Y de igual manera, yo creo que esto es, insisto mucho, porque esto es una oportunidad para, obviamente, quienes nos dedicamos a la psicología, y específicamente quienes nos dedicamos a la psicología del deporte, que con espacios como este, con espacios en donde la necesidad misma de lo que vivimos nos ayude a entender también que la preparación psicológica, el tratamiento psicológico es muy importante y que a su vez nos ayuda a identificar emociones. Hace rato el maestro hablaba acerca de la comunicación y de esa comunicación poder también expresar emociones, poder compartir esas emociones que están latentes en este momento y que sí, hay otros estudios en donde podemos decir quien comparte emociones, quien comparte cómo se siente, es menos propenso a vivir la ansiedad, es menos propenso a estar deprimido y obviamente como oportunidad pues representa esto, esta pandemia. Esto también es esta pregunta de quién se beneficia, podemos decir que sí tendremos algún tipo de beneficio en este aspecto. Claro. Y bueno, por ahí, a manera de ir dándole una alternativa a la gente que está siguiendo la transmisión, a la gente que sigue la transmisión, este tema, en psicología y deporte, ¿habrá algún, yo sé que no es fácil hablar
tres, cuatro, cinco puntos, pero de manera resumida, hoy podemos entender que lo que estamos viviendo, lo que se vive con los deportistas, estos estados de ánimo, enojo, miedo, negaciones, tristeza, trastornos en el sueño, es normal estarlo viviendo. Hablemos que el vivirlo es una normalidad. Sí, es normal estarlo viviendo y se debe, bueno, sería conveniente que se asumiera eso, que es normal. Claro. No está bien ni minimizar la problemática, ni suponer que se acabó el mundo porque se tiene, ¿no? No, es algo que todos estamos pasando, que desde diferentes ángulos, pues todos estamos teniendo y pues va a depender de a quién nos eche la mano y qué tanto nos dejemos echar la mano, que nos vaya un poquito mejor, ¿no? Desafortunadamente, una de las consecuencias también psicológicas de esta situación de ansiedad, estrés, todo esto, pues es el aislamiento, la gente se aísla. Entonces, bueno, pues es lo primero que debemos de impedir, ¿no? El aislamiento, lo dijo, creo que muy interesante. ¿Qué tanto nos queremos dejar ayudar? Híjole, qué palabra. Me quedo con esa palabra, doctor, me parece muy interesante, muy relevante en estos momentos, porque siempre pensamos, este mecanismo de defensa nos hace pensar que no necesitamos a nada ni a nadie, ¿no? Y es un error. Es un error. César, ¿habrá algo que tú pudieras dejarle en esta charla? Digo, ya lo está dejando el doctor Cáceres, las explicaciones que da César. ¿Habrá algo que pudiéramos dejar de esta charla que la audiencia se llevara, los entrenados que nos están viendo, que los están escuchando, los deportistas? Pues creo que de manera resumida, ¿qué estaría cerrando, César? Coincido con la conclusión del maestro Cáceres, coincido con lo que tú dices. En este momento, todos fuimos deportistas, quienes estamos aquí fuimos deportistas, y cuando somos deportistas, cuando estamos en ese pico máximo donde nos sentimos muy fuertes, nos sentimos que nada nos puede pasar, todo esto que estamos viviendo, podemos sentir miedo, incluso podemos tener esa parte que se puede volver hasta obsesiva de tengo temor a contagiarme. Y es algo muy natural, muy normal. Y entonces quitarnos un poco, lo voy a decir así, quitarnos un poco ese traje de imbatible, de invencible, de que soy muy fuerte. Y entonces también identificar qué es lo que está pasando con nosotros. Compartirlo, pues, y vamos a ver que cuando lo compartimos con cada uno de nuestros compañeros, con nuestro entrenador y a su vez el entrenador con los deportistas, vamos a ver que sentimos cosas muy similares. Y obviamente al ser empáticos, pues vamos a poder también entender que esto, aún siendo deportista, aún siendo fuerte, nos pasa. No olvidamos que somos seres humanos al final, ¿verdad, César? Así es. Y que nos sucede. Doctor Cáceres, algo que quisiera puntualizar y cerrar. Pues que me dio mucho gusto estar aquí con ustedes. Realmente, pues es una forma de comunicación que nos ha permitido, al menos creo que a nosotros tres, ver que tenemos una visión muy semejante de la problemática que está sucediendo y un conjunto de elementos muy semejantes como para poder afrontarlo cada quien a medida de sus posibilidades en el ámbito incluso deportivo, no solamente en la vida personal, sino también en aquellas partes que tenemos que ver con el bello mundo del deporte, ¿no? Si pudiera dejar un elemento, sería precisamente ese, el mundo del deporte es bello, cuidémoslo, ¿no? Bueno, pues ahí está, doctor. Las palabras, César, algo para irnos. Gracias, sí, nada, doctor. Más igual, estoy de verdad muy, muy contento, muy agradecido de haber compartido con ustedes este tema que obviamente da para mucho más. Y poder también haber estado
en concordancia con pensamientos, porque finalmente creo que esto no se sale de lo que estamos platicando, y pues que nos sigamos cuidando. Ese es, yo creo que sería el mensaje final: sigamos cuidando físicamente, sigamos cuidando mentalmente, y eso pues obviamente va a hacer que nuestra calidad de vida sea mucho mejor. Bien, pues muchas gracias. No queda más que agradecerle su tiempo. Estoy muy contento de haber poder ser parte de esta charla. Fue un honor para mí, Luis Emilio Cáceres, estar con usted. César Belmonte, también es un honor poder platicar nuevamente contigo. Entonces, pues bueno, estamos acabando, estamos concluyendo, le dimos lectura a las poquitas a las preguntas que estuvieron generándose. Y pues bueno, agradecer prácticamente a la Dirección General de Deporte Universitario, a la Dirección de Ciencias y Humanidades, el espacio para esta charla. Agradecemos la presencia de todos y gracias por su participación y sus comentarios ahí en el chat. Muchas gracias. Gracias a Que tengan buen ustedes. día. Muchas Gracias a gracias. Buenas ustedes. tardes. Hasta luego.